¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, primero acá tenemos gente, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que sería lo que se queda en logo este ZTL 130. Entonces, como primer paso, gente, vamos a hacer lo siguiente. Como podemos ver nosotros, acá tenemos el equipo que se queda en el logo. En este caso, este vendría a ser un procesador Spectrum. Acá lo tenemos el modelo y la cual lo vamos a solucionar, gente. ¿Cómo se soluciona este tipo de errores? Pasando software, a veces también haciendo hard reset, pero en muchos casos se daña el software y tenemos que pasarlo sí o sí. Ahí nosotros encendemos el equipo y lo vemos que se nos queda en el logo. ¿Qué vamos a hacer, gente, en ese punto? Yo acá les voy a dejar donde puedan descargar los archivos y también les voy a dejar un número de WhatsApp, en este caso es para Perú, para que ustedes se contacten conmigo. También puede servir para cualquier teléfono de la misma marca, el software, ya que no va a dar ni errores. Este es un software original, gente, ya que no vamos a tener problemas con eso. Primero hay que descargar, gente, los dos programas que tenemos acá. En este caso uno sería el firmware y el otro sería el programita que vamos a necesitar para flashear este equipo. Bueno, por ahora ves que tienes antivirus, hay que deshabilitar, gente, ese antivirus. En este caso yo lo voy a probar, si es que borra mi C2, porque el programita de Flash Spectrum a veces se nos borra el antivirus. Acá, teniendo el archivo, lo vamos a extraer, gente, en una carpeta. Listo, se nos va a arrojar una carpeta. Acá la vamos a abrir y vamos a SPD. Acá nos vamos al setup, que sería en la parte de abajo donde dice upgrade download. Ejecutamos este archivo entonces, gente, y ahí te va a abrir el Flash Spectrum, Flash Tool Spectrum, de procesador Spectrum. Minimizamos, listo. Ahora sí vamos a extraer lo que sería el firmware del teléfono. Vamos a extraer aquí y esperamos que se extraiga, gente. Este archivo es algo de 1 giga. Listo, mi gentita, acá ya va terminando entonces el proceso. Vamos a esperar que se extraiga y se nos va a arrojar también una carpeta. Listo, acá vamos a abrir, por ejemplo, esta carpeta. Acá nos da listo. Acá lo tenemos el archivo que sería para flashear. ¿Qué vamos a hacer? Cerramos y vamos a abrir nuestra carpeta de SPD Upgrade, que sería el Flash, el setup para ingresar el archivo. Abrimos, en este caso ya lo tengo abierto, perdón, solamente lo he minimizado. Y acá vas a ir a la tuerquita de la parte de acá. Y lo que vas a hacer, gente, acá es dar ahí. Entonces te llevará a que tú selecciones archivo. Obviamente vamos a escritorio, porque en el escritorio tenemos. Y acá vamos a buscar donde dice acá L130. Abrimos la carpeta y ahí está el archivo. Listo. Una vez que hayamos cargado el archivo, gente, solo vamos a esperar en la parte de abajo que se culmine la barra de carga del firmware. Listo, entonces, amigos, ya acá en la parte de arriba ya se nos ha cargado el firmware. Un dato muy importante acá, gente, hay que estar instalados los drivers de SPD. En todo caso, yo los archivos les voy a dejar para todos ustedes gratis. No necesito ningún dinero que ustedes me puedan apoyar. Lo que yo les pido es suscribirse y su like en el video, ya que les va a servir bastante. Bueno, yo una vez que lo tengo acá, gente, lo voy a dar acá donde dice esta flechita, como si fuera de estar. Listo. Entonces ahí ya está en estar. Vamos a coger el teléfono. Retiro la batería. En este caso está pegado en el logo. Retiro la batería. Y voy a conectar a mi computadora con un cable USB. Listo. Conecto la batería, presiono el volumen menos y conecto el teléfono. Listo, gente, como tú puedes ver, ya ahí se nos está ingresando el firmware. Ahí lo voy a dejar yo de presionar ya el botón y voy a dejar en mi computadora para que empiece a pasar lo que sería el flash. Yo voy a pasar para no hacerlo tan largo y vuelvo cuando haya pasado, gente. Listo, mi gente hermosa, como ustedes pueden ver, ya acá nos dice pase. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a desconectar el teléfono y lo vamos a proceder a encender para comprobar que sí es cierto. En este caso nos ha dicho que ha pasado correctamente, nos ha dado un verdecito. Ya ahí encendió el equipo, entonces solamente voy a pasar el video para ver si es que nos ha funcionado y que es verdad y que no lo estoy mintiendo. Espero un gran like y una suscripción, gente, por este gran video. Esperamos entonces que el teléfono encienda. Ahora sí, ya vamos al teléfono y como podemos ver, si es cierto, gente, entonces vamos a dar en comenzar. Esperemos que no nos pida cuenta de Google. Y también este flash serviría para la cuenta de Google, gente. Acá, como tú puedes ver, nos está pidiendo, le damos en continuar. Ahí esperamos un momento. Damos en siguiente.
los archivos los estaré dejando en la descripción, gente, de mi página web para que ustedes lo puedan descargar. Son archivos originales que no va a tener ninguna falla, especialmente para el ZTL-130 que tenemos acá en la pantalla, gente. Entonces vamos a ver que configura nuestro dispositivo correctamente. Acá le damos en ahora no, y ahí nos dice un momento y ya estaría todo, gente. Entonces, como les repito, hay que dejar un like y un video, gente. Los archivos no los estoy vendiendo, los estoy dejando para que ustedes lo puedan descargar de una forma rápida y fácil, sin tener ningún inconveniente, sin ningún acortador, nada, gente, solamente desde Google Drive en este caso. Este es un muy buen aporte para todos ustedes, que les va a servir para que puedan flashear el equipo ZTL-130. Ahí lo tenemos y eso sería todo, gente. Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse a mi canal y darle un buen like.